Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer saludarles desde aquí, desde nuestro lugar favorito, Suites Posada del Mar. Estamos aquí grabando el podcast de este día, que pues ya es jueves de Semana Santa y bueno, pues ya está llegando el turismo, como lo puede ver usted aquí. Clima fabuloso el que está haciendo aquí en San Felipe. Un clima espléndido, calor, la brisa pues refrescante y bueno, pues el agua, por supuesto. Mire, aquí le vamos a poner a estas personas que están disfrutando, estos niños están disfrutando de unos días de vacaciones. Y bueno, pues ahorita por lo pronto tenemos escenas de aquí, de, como les decía, de nuestro lugar favorito aquí, de la Suites Posada del Mar. Esto es Faro Político. Y bueno, muy probablemente usted ya se haya dado cuenta de que, pues como se dice en el argot, está caída la página de crisoldesanfelipe.com. No está en línea porque hubo algunos problemas ahí con el servidor. Aquí está computadora donde se guardan, pues no solamente Crisol, sino otras muchas páginas. Ya platicamos con el webmaster y bueno, pues nos comenta de que hubo un ataque por ahí de estos que se conocen como hacker, ¿no? Y bueno, pues el día de ayer y el día de hoy pues no ha estado en línea. Bueno, creo que desde antier se presentó el problema y bueno, por este motivo no está la página, pero están trabajando en ello y pues primeramente Dios, hoy en la tarde o mañana ya va a estar Crisol de San Felipe. Pero por lo pronto quisimos hacer el podcast para estar en comunicación con usted, darle una explicación a través del canal de San Felipe TV y bueno, pues también a través de Facebook y a través de Twitter, que es donde normalmente podemos también comunicarnos con ustedes. Y que bueno, esta situación pues es temporal, va a pasar y adelante. Estamos en este sentido, estamos reporteando todo lo concerniente a la Semana Santa desde aquí, desde San Felipe. Traemos ahí ya algunas actividades que ha tenido el alcalde, el aniversario de la batalla del puerto de Veracruz, la defensa, ya que hacen una ceremonia ahí en el sector naval militar. Pues también algunos otros encuentros que ha tenido con Club Rotarios y con algunas otras gentes el alcalde. Y bueno, mañana hay una conferencia de prensa, pero le adelantamos de que, bueno, pues nos comenta el alcalde que no hubo mayores problemas en la carretera y no se hay el reporte de cosas graves. Ojalá y así sigan las cosas, ojalá así continúen. Y bueno, pues básicamente era hacer un recuento rápido y pues tenemos muchas cosas ahí en el tintero. Incluso nos llegó por ahí un correo que se ha circulado con respecto al Dorado, a Playa Blanca, acerca de que pues la sección de condóminos está inquieta, intranquila en cuanto al uso de los guardias, porque los patrones de esos guardias de seguridad que indiscriminadamente los usa el Dorado, bueno, los patrones son la asociación de condóminos de Rancho El Dorado, y en ese sentido pues no están de acuerdo que estén utilizando para pleitos personales, dice ahí. También eso le vamos a platicar, pues yo creo que en la semana, porque ya se nos juntaron muchas cosas, como le digo. Pero bueno, finalmente también sirva esto para invitarlo a San Felipe. Está maravilloso el clima, como le digo, muy buena temperatura, muy agradable la brisa. No está haciendo ahora sí que ni frío ni calor, ¿no? Dicen por ahí 0 grados, ¿no? No es cierto. Bueno, y ese es el motivo básicamente, ¿no? Decirle que por aquí estamos, hay un problemita ahí con la página, va a salir adelante. Y bueno, pues conforme ya estemos otra vez en línea, bueno, vamos a estar publicando lo que ahí, lo que acontece aquí en San Felipe básicamente. Y bueno, también una jornada ahí de entrega de lentes, muy activo. Vimos por ahí al ingeniero Rodríguez, mejor conocido como El Brujo, en esta actividad de apoyo que hace Desarrollo Social del Estado para entrega de lentes, de graduación de lentes y ponerlos así como los que yo traigo. Y y bueno, esto es como un apoyo para las personas, un apoyo que se está dando para San Felipe por parte del gobierno del estado. Traemos la entrevista ahí con la persona encargada de este programa,
y pues muchas cosas que vamos a estarle informando y que bueno, pues a pesar de que la página no está en línea, bueno, nosotros seguimos reporteando para poder surtir el material necesario para hacer lo conducente en la página, la razón que tiene, que es la de informar. Y bueno, pues mil disculpas, les pedimos a ustedes, a nuestros patrocinadores, a nuestros lectores, por este imponderable, pero bueno, finalmente lo vamos a superar, como ya hemos superado otros ataques que tuvimos aquí. Anteriormente el ataque que tuvimos sí fue directo a Crisol, pero este pues en general al servidor. Y bueno, pues son estas cosas de los tiempos nuevos, de los tiempos de la internet, y apelamos a su comprensión y a su apoyo. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós.